¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Lunes es el Blue Monday. Es el día más triste del año según una fórmula matemática que ha sido descubierta por un psicólogo de la Universidad de Cardiff. Las claves de que sea el día más triste del año según este psicólogo son tres: la cuesta de enero, el mal tiempo y también los propósitos del nuevo año que empiezan a incumplirse. Yo no sé si están de acuerdo o no con esta afirmación de que hoy es el día más triste del año. En cualquier caso, sí sé que compartirán que es un día triste, un lunes triste, porque este lunes volvemos a tener que lamentar una nueva víctima mortal por motivo de la violencia machista, de la violencia de género aquí en Ceuta. Hace unos minutos también se volvió a celebrar una nueva concentración silenciosa, minuto de silencio, en repulsa a esta lacra social. Ya son tres las víctimas mortales en lo que llevamos de año, en este caso en Almería. El agresor, además, ya tenía antecedentes por violencia machista. Además, en las últimas 24 horas, tres casos de violencia de género, dos heridas y una muerta, en este caso, de Almería. De las dos heridas, una, además, no quiso denunciar. Insistimos en la importancia de denunciar a las víctimas y a las personas que sean conocedoras de la violencia machista. 016. Es un teléfono gratuito y no deja huellas en la factura telefónica. 016, muy importante la denuncia. Y de esto hablaremos en este paseo de hoy. También hablaremos de otra lacra social que continúa y es el bullying, el acoso escolar. Uno de cada cuatro niños sufre acoso escolar, sufre bullying y el 70% además lo sufre a diario. También hablaremos de lenguaje de signos. El próximo viernes se celebrará aquí en Ceuta el primer festival de la canción en lenguaje de signos. Súper original y muy interesante. Estaremos aquí con la gente de Acepas. Trataremos de unirnos con ellos al reto de los saludos en lenguaje de signos. Así que abróchense los cinturones que arrancamos. ¿Cómo? Pues con música. La de la Asociación Coral de Ceuta, Andrés del Río Abourrea, que celebró un concierto este fin de semana con la Asociación Coral de Tánger. Así terminaba este concierto en el Teatro Auditorio del Rebelle. Somos mucho más que...
Fantástica, fantástica la actuación este sábado en el Teatro Auditorio del Rebellín, del grupo, la agrupación coral de Ceuta Andrés del Río Abaurrea, junto con la agrupación coral de Tánger. Dificilísimo tiene que ser eso, si difícil es ya unir tantas voces para que suenen como una voz en una sola asociación coral, imagínense en dos, que no están habituadas a ensayar de forma conjunta. Así que enhorabuena a todos los integrantes de estas dos asociaciones corales. Y continuamos hablando de música y también de dificultades. Si difícil es unir a dos agrupaciones corales, difícil es un festival de música en lengua de signos. Será aquí, en Ceuta, en el Palacio Autonómico, el próximo viernes. Saludamos ya a la gente de ACEPAS, que es la promotora de este festival, a Juan, a Sumaya y a Fran. Bienvenidos, muchísimas gracias. Tenemos a Sumaya, que además va a estar durante todo el ratito que estén aquí con nosotros traduciendo al lenguaje de signos esta conversación que tengamos. Muchísimas gracias, Sumaya. Ya, qué facilidad hablar y expresarte al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas tú hablando con las manos? Pues yo llevo ya casi 11 años y claro, ya me sale, vamos, natural. Hablo y signo. A la vez. Ya te sale natural, ¿no? Tú sí, vas... ya me sale natural. Uh-huh. ¿Y cómo empezó tu interés por este lenguaje? Pues te comento, yo estudié en el Instituto Almina y ese instituto es integración de personas sordas, tenía compañeras sordas. Y siempre la verdad que me encantó el tema del mundo de esta discapacidad. Uh-huh. Entonces, viendo a mis compañeras sinando, pues decidí pues en el futuro pues llegar a ser como mi compañera que estaba ahí trabajando y nada, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que te dedicas a... que me dedico a esto. ¿A esto? Sí. Y bueno, yo te he visto en un montón de eventos traduciendo de forma simultánea sí. Los diferentes discursos y como ahora, vamos. Sí, y, exacto. Uh-huh. Fran, bueno. Primer festival de música en lenguaje de signos este viernes. Sí. Eso, ¿cómo surge? ¿A quién se le ocurre? Pues mira, nosotros ante las demandas de los usuarios de más actividades de ocio, decidimos, pues mira, una cosa tan habitual como son los conciertos, a los que las personas pueden acudir habitualmente, pues veíamos que las personas sordas pues no podían disfrutar de esa actividad. Uh-huh. Y decidimos, pues vamos a hacerlo. Y así surgió la idea y comenzamos a organizarnos y ya... El próximo viernes ya. El próximo viernes. Uh-huh. 6:30 de la tarde, sí, Palacio Autonómico. Pues sí. Entrada gratuita hasta completar el aforo. ¿Cuántos artistas habrá, Juan? Pues más o menos pues son unos 26. 26 actuaciones. 26 actuaciones. Sí. Yo tengo un ejemplo de actuación que nos ha enviado precisamente Sumaya esta mañana. Yo no sé si tenemos la oportunidad de verla, Manolo. Un vídeo explicativo de lo que va a ser este tipo de festival. El de música. Ya, ¿preparados? Dentro vídeo. Eso es lo que vais a hacer, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Además, habrá actuaciones grupales, individuales. Queremos dar las gracias porque van a participar con nosotros el Instituto Avila, sobre todo el ciclo de mediación comunicativo, también a la Academia Rocher, que hacen ahí un curso en lenguaje de signos, las alumnas también van a participar, luego, muy importante y especial actuación, nuestras alumnas del curso de lenguaje de signos, tanto el turno de mañana y de tarde, y habrá sorpresas, también actuarán usuarios nuestros de la asociación. Uh-huh. Qué interesante, qué bonita iniciativa. Sí. Dar las gracias también a Maite, que es la monitora, es la docente del curso de la Academia Rocher y ha sido una pieza fundamental también para llevar esto a cabo, puesto que lo organiza con nosotros. Bueno, ACEPAS es la asociación ceutí de ayuda a las familias con personas sordas. Uh-huh. ¿Cuántos usuarios tiene, Juan? 50 usuarios. 50 usuarios. Somos 25 adultos y 25 niños. 25. ¿Y qué servicios se le ofrece a estas familias? Los servicios que tenemos ahora mismo son rehabilitación logopédica. Tenemos también eliminación de barrera con dos intérpretes, como tenemos a Sumaya y a Carmen, que ayudan a personas que no pueden
comunicarse con la lengua oral, pues ella los apoya con la lengua de signos. También tenemos apoyo en educación para los niños y para los adultos que también quieran, estén formándose en algo, pues también tenemos para poder apoyarlos. Y también tenemos apoyo a la familia y reinserción sociolaboral. Para que nos hagamos una idea, ¿qué barreras tienen que superar estas personas a diario? Pues imagínate. Un ejemplo práctico del día a día. Pues la persona, por ejemplo, que no, que necesita el apoyo de signo, pues ya. Imagínate una persona que acude a la cita del médico. Ya sí, con eso. Simplemente, se ve. Y eso. Simplemente eso, a no mí, hay que poner más ejemplos. A mí se me ocurre, por ejemplo, alguien que necesite ayuda. ¿Cómo la pide? Si no le entienden, claro. Y tampoco entiende a quien habitualmente le rodea. Pues imagínese, pues entonces al tener esa dificultad tan grande, bueno, que no se pueden comunicar, por claro. El servicio este que se ofrece de la SEPA, la verdad que les facilita muchísimo. Uh-huh. A ellos, vamos, por lo menos su vida, por si tienen que venir a arreglar un papel, algún papeleo. Claro, cualquier trámite, cita que tengan en cualquier entidad, en cualquier organización, pues siempre demandan el servicio y las intérpretes la acompañan. Uh-huh. Eso es lo que hace Sumaya a diario. Sí, eso es lo que hago. Sí, tanto interpretar el servicio para cualquier trámite de ayuda, también entidades privadas públicas, actos. Uh-huh. Y estáis concienciando también sobre este asunto a la gente a través del Facebook. Si buscan en el Facebook a CEPAS, ahí tienen un reto que acaban de poner en marcha estos chicos y sus compañeros para tratar de acercar la lengua de signos un poco al resto de las personas, que tengamos conciencia de las dificultades que pasan y también que nos lancemos, ¿no? ¿Cómo se llama ese reto? El reto se llama Rompiendo Barreras con ACEPAS. ¿Rompiendo barreras? Con ACEPAS. Rompiendo barreras con ACEPAS. La historia es que la gente salude, se grabe saludando en lenguaje de signos. ¿Vemos el primer vídeo? Sí. Vamos a ver el primer vídeo que han colgado en el Facebook, a través del cual pues se empezó a generar una cadena de saludos en lenguaje de signos. Dentro vídeo. Buenos días. Y para lo que se atreva, buenas tardes, buenas noches. Sencillo como eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Varios políticos de la ciudad, el presidente de la ciudad Juan Vivas, la consejera de presidencia Mabel Deu, la consejera también de Economía y Hacienda Susana Román, ya se han lanzado, ya lo han hecho, también varios diputados. Nuestra compañera María José Guerrero también, vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Vamos a ver el vídeo de nuestra compañera María José Guerrero haciendo este saludo. Muy bien, aplausos. Perfecto, sí, muy yo tengo, bien. Yo tengo que lanzarme también, a ver, ¿eh? A sí. Ver cómo lo hago. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Eh? ¿No? Yo ya tengo sí. Hecho el reto también. Pues eso fue la iniciativa de este año, de este nuevo año, la primera iniciativa fue crear en Facebook, porque no contábamos con página de Facebook. Al crearla, pues tuvimos la idea de decir, bueno, para romper la barrera, un primer paso, uh-huh. Un primer paso podría ser aprender a saludar a una persona sorda, ¿no? Y decidimos colgar una imagen con el signo de buenos días, una imagen. A esa imagen contestó en los comentarios, el primer comentario fue de un padre de la asociación, sí, que sí. A su vez es el vicepresidente, Manuel Palma, que desde aquí le mandamos un saludo. Un saludo también. Y él colgó su vídeo dando los buenos días y animó a la gente a que participara y se animara a saludar. Y está teniendo gran aceptación. La verdad sí. Que sí. Esperemos que con este programa también se multipliquen esos saludos con la gente de ACEPAS, rompiendo barreras con ACEPAS, ¿no? Sí. ACEPAS, buscan en el Facebook. ACEPAS Ceuta. ACEPAS Ceuta. Buscan en el Facebook ACEPAS Ceuta y ya están, ya ven ahí cómo se hace. Que es difícil, ¿eh? Parece que no, pero parece es difícil. Que no, pero es difícil, sí. Yo he visto el vídeo de Sumaya, además Sumaya, como lo hace tan rápido, cuesta seguirla. Digo, bueno, yo voy a seguir el de la profesional, ¿no? El vídeo de la profesional. Pero lo hace tan rápido que es muy difícil. Sí, es difícil un poco, pero voy rápido por la práctica, por la experiencia. Pero es fácil. Buenos días, buenas tardes, ¿Como de comer? Sí, como el té, de tarde. Y buenas noches de la noche, ¿vale? Mm. Se oscurece. ¿Te costó mucho tiempo aprender lengua de signos? Sí, me costó.
Lo que pasa que luego vas aprendiendo con la práctica diaria. Día a día, luego viene la asociación usuarios, cada uno tiene su manera de signar y te tienes que ir acostumbrando y adaptando según el signo de cada usuario. ¿Vosotros sabéis lengua de signos? No, sí, yo no. Sí. Tú sí, Fran. Sí. ¿Y a ti te ha costado mucho? Yo cuando empecé a trabajar en la asociación pues, fue cursos intensivos con Sumaya y aparte las clases que yo imparto de apoyo pues están siempre apoyadas por ella. Entonces era comunicación día tras día. ¿Y tú, Juan? Yo no tengo la suerte todavía de conocerla. Pero con estos dos al lado, vamos, pronto ya, ¿no? Sí, por lo menos algunas palabrillas se quedan. ¿Alguna palabrilla, por ejemplo? Dinos algo, tú, pues, algo que sepas. El buenos días, buenas tardes, buenas noches, por ejemplo. Eso ya lo sabes, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y gracias. Gracias. Bueno, y aplaudir, que aunque esto sea internacional, es así. Sí, hablando de internacional... Algo que me llama muchísimo la atención es que algo tan importante como el lenguaje de signos, que yo pensé que era universal, tiene sus barreras idiomáticas también. O sea, no es lo mismo la lengua de signos de aquí que la de Inglaterra, por ejemplo. No. Diferente. Sí, es diferente, totalmente diferente. Cada país tiene sus propios signos, incluso aquí cerquita en España, incluso diferentes comunidades, es igual, pero a lo mejor cambia algún signo. Digamos, ¿cómo serían los dialectos? Como los dialectos. Como los dialectos, pues igual, pero en lengua de signos también. Hay signos propios de cada comunidad también. O sea que hay que estudiar ahora inglés en lengua de signos. Sí. En lengua internacional. Sí. De todos lados, puede ser de España, de Inglaterra. Madre mía, que más barreras todavía. O sea, tienen las barreras del día a día y cuando viajan también siguen teniendo barreras, ¿no? Las personas sordas. Primer festival de la música en lengua de signos aquí en Ceuta será el próximo viernes, entrada gratuita, 26 artistas, muchas sorpresas. Y yo le voy a pedir a Sumaya, tenemos una canción preparada para que nos interprete, yo no sé si Sumaya o alguno de vosotros dos va a interpretar una canción que tenemos preparada de Antonio José. ¿Sí? Vale, ¿ponemos sí. la música, Sumaya? Sí, sí. Pues vamos, cuando puedas. Dentro música. O sea, que también se asigna en la música. Y sí, el sonido. Tal vez me pueda la ironía ser o no ser. Me lleve la marea de este amanecer. Tú y yo a sola. Tal vez hoy tenga las palabras que nunca encontré. Y casi sin pensar las digas de una vez. Si la emoción no me. Qué maravilla. Y tú también vas a participar el viernes, imagino, también. Frank. ¿Tú qué tema tienes preparado? Esto queda sorpresa, es secreto para todavía. Ah, es secreto. El secreto está para mí, o sea que. Sí, imagino que Sumaya va a interpretar este. No. ¿No? Otro diferente. Este sabes... para exclusiva para el programa. Ah, exclusiva para el programa. Sí. Muchas gracias, agradece. Madre mía, pero qué habilidad. Qué habilidad. Impresionante, ¿eh? Impresionante, impresionante. Próximo viernes, no se lo pueden perder, 6:30 de la tarde en el Palacio Autonómico, entrada gratuita hasta completar el aforo, 26 artistas, muchas sorpresas. A nivel de asociación, ¿qué le gustaría conseguir a CEPAS? Pues, ¿cuál sería el objetivo de este año, Juan? El gran objetivo, el gran reto, tú que acabas de llegar también a la presidencia. Pues la verdad que darnos a conocer, que la gente sepa de las personas que tienen este tipo de discapacidad, para que puedan concienciarse con ellos y puedan ver la dificultad que tienen
y que puedan también pues dar su granito de arena y facilitarle las cosas. De momento ya os estáis dando a conocer, ¿eh? La verdad que sí, con que iniciativas como estas. En muy poco tiempo, la verdad que yo llevo un mes de presidente y ha sido increíble, vamos, entre Facebook, ahora el festival y bueno, y más cosas que tendremos. Sí, ¿qué más cosas hay en mente ya, Fran? Bueno, tenemos muchas cosas en mente, pero claro, todavía nada, pero que es eso, es lo que ha dicho Juan, el objetivo final es romper esas barreras. Y la barrera no la rompe hace para solo, la barrera la rompe la sociedad. Evidentemente. Cuanto más seamos, más fácil será superar yo, esa barrera. De verdad, les animo desde aquí a que compartan su vídeo de buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y cuanto más seamos, mejor. Y después va a haber otro reto más, con más frases. Posiblemente. Oye, qué bonito sería que todos pudiéramos saber las frases fundamentales de una comunicación para poder saludar a cualquiera, ¿no? Saludar a cualquiera, preguntar qué tal, cómo estás, qué te pasa, qué necesitas. La verdad, sí. ¿No? ¿Cómo sería, cómo estás, qué necesitas? Tú, ¿qué tal? ¿Tú necesitas qué? Si necesitas qué. Ajá. ¿Tú qué tal? Bueno, debería ensayarlo antes de intentarlo, ¿eh? No, ¿tú qué tal? O tú, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? Es complicadísimo. La verdad que te admiro, Sumaya, a ti también, Fran, que tú también sabes este lenguaje de signos, y a ti y a mí nos animamos a aprender. Intentaremos en este año, con buenos propósitos. Otro objetivo para el 2017. Otro objetivo para el 2017, que por cierto, ¿sabéis que hoy es el día más triste del año según un psicólogo de la Universidad de Cardiff? El Blue Monday. Dice que es el día más triste del año porque confluyen tres claves. Estamos en la cuesta de enero, ahora es cuando empiezan a llegar los gastos de las tarjetas de crédito por las navidades. Pues sí. El mal tiempo, el frío, que además estamos en plena previa de una llegada de ola de frío. Uh-huh. Y también porque los propósitos del año nuevo empiezan a incumplirse. Puede ser. Entonces todo eso se junta y dice que es el Blue Monday. Yo no sé si para vosotros es el día triste, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que podemos plantearnos como propósito aprender un poquito de lengua eso de signos, sí. ¿Eh, Juan? Por lo menos sí. Muchísimas gracias a los tres, chicos. Nos vemos el viernes en el Palacio Autonómico y a ver con qué nos sorprendéis. Sí, desde aquí animamos a todas las personas, tanto personas oyentes, personas solas, que se vengan a participar, porque aparte de pasarlo bien, van a aprender muchísimo. Yo seguro que sí, estoy convencida. Y también agradece al programa por haber contado con nosotros. Aquí tenéis vuestra casa, para que vengáis cuando queráis. Y dar las gracias también, antes de irnos, ¿no?, a todas las personas que han participado con sus vídeos. Sí. Y a todas las que, aunque no han subido sus vídeos, están apoyando esta iniciativa. Y yo auguro que van a ser muchos más a partir de hoy. ¿Eh? Sí. Estaré pendiente del Facebook de ACEPAS. Sí. Muchísimas gracias a los tres, Juan, Sumaya y Fran. Y enhorabuena por la gran labor que hacéis. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con María José Guerrero, que como cada lunes ha ido de cita. ¿Con quién? Con nuestro naturópata de cabecera. ¿Os vi bien, no? Sí, ¿os sentiste? Que semana hemos estado en el mercado, visitando el mercado con todos los productos que tenían y ahora, bueno, pues estamos aquí en pleno centro de la ciudad porque tienes cosas que contarnos. Sí, porque en programas anteriores estuvimos hablando de la bromelina. ¿Te acuerdas que hicimos el programa de la piña en la calle? Perfecto, pues entonces, mira, es más que nada para comentar que te han pasado varios meses, que ya hemos ido viendo resultados, que gracias a que el doctor Laver tiene un ecógrafo y la gente que va a la consulta del doctor ha confiado en el uso de la bromelina, pues resulta que estamos viendo cómo las roturas a nivel muscular, distensiones, tirones, etcétera, están bajando en unas cantidades realmente unos tantos por ciento espectaculares. Bueno, vamos a recordar un poquito de dónde sale la bromelina, sí, de la piña, sí. Y si no también que la podemos comprar en tu consulta, sí, en las cápsulas. Por supuesto, la bromelina es una enzima que sale de la piña, para que todo el mundo sepa, del corazón de la piña. Es un antiinflamatorio natural que es espectacular. Para aquellas personas que tengan problemas de estómago, que no toleren bien lo que es la ingesta de medicamento, puede utilizar bromelina sin ningún género de dudas y ahora ya con conocimiento de causa, porque podemos de alguna manera certificar a través de la ecografía que los resultados son, hombre, no se puede decir un 10, porque cada cuerpo es un mundo, pero sí de 8 o de 9, con lo cual el porcentaje de éxito es muy elevado y lo podemos demostrar. Que hecho para las roturas de menisco, las operaciones y todo eso? Rotura de menisco no, o sea, lo que eso la recuperación.
¿no? Hombre, efectivamente, todo lo que influye en una distensión, en un tirón, en una inflamación de lo que es la parte muscular. Para todo esto, evidentemente, vale. También estamos probando diferentes cosas de administrar o diferentes enfermedades de administrar bromelina para ver si con el paso del tiempo vamos a conseguir unos buenos resultados, que esto, si te parece bien, ya lo avanzaremos un poquito más adelante cuando veamos que realmente el tema va funcionando. Proyectos nuevos, ¿no? De cara al sí, nuevo sí, por supuesto. Te he traído lo que es una dieta para mamás. Porque en la consulta tenemos muchas personas que nos vienen y nos preguntan, oye, pues estoy embarazada y me quiero cuidar la alimentación, que es, no sé, es mi segundo hijo, no me quiero quedar con kilos, quiero tener un buen aporte a nivel de vitaminas, minerales, y eso nos ha motivado a pensar y hemos estructurado lo que es una dieta de la semana número uno hasta el fin del embarazo, para poder dar semanalmente una dieta para mamás. Y es lo que te quería enseñar. Bueno, yo le he llamado pues dieta para futuras mamás semana 1 y esto lo vamos a dar en una carpetita con la guía alimenticia que puede tener durante esta semana, que va a estar totalmente equilibrada y específica, pues eso, para futuras mamás. Muy bien. Nacho, muchísimas cosas que contar. Comienza un nuevo año. Sí. Tenemos muchos planes, muchos proyectos de futuro. Sí. Seguimos hablando. Por supuesto, faltaría más. Y bueno, y subiendo o empujando la medicina natural alternativa para que todo el mundo pueda conocerla y pueda de alguna manera poder elegir hacia qué rama pues le gustaría ir. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hola, el tutorial de hoy le va a resultar muy útil a muchas mujeres alrededor del mundo y es que voy a aprovechar para enseñaros cómo disimular un ojo morado con maquillaje. Hola. Ninguna mujer debería estar buscando este vídeo en YouTube. No maquilles el maltrato. No lo calles. Llama. Comparte este vídeo para que este mensaje llegue a todo el mundo. El maltrato no se maquilla, el maltrato se denuncia. 016, teléfono gratuito, no deja huella en la factura del teléfono. Y de un maltrato, el de la violencia machista, continuamos con otro maltrato. El bullying, el acoso escolar. Se lo decíamos al inicio, uno de cada cuatro niños sufre acoso escolar. Y el 70% además lo sufre a diario. David Álvarez Montano, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, venimos a hablar de bullying, por desgracia. Venimos a hablar de un tema bastante feo, ¿verdad? Bastante feo. Todavía la semana pasada una niña de 13 años se suicidaba en Murcia. Se estudia que la causa ha podido ser, pues eso, acoso escolar. Venía yo corriendo para la tele y venía revisando la prensa así online, porque vamos a hablar también de ciberbullying, y el último caso de posible intento de suicidio por acoso escolar pues fue ayer, en Fuerteventura.
están investigando también, sí, por ahí. Por van cierto, los tiros. Que en Canarias también se ha publicado un vídeo la semana pasada que telita con el vídeo, unas cuantas menores dándole una paliza a otra menor y encima van y después lo cuelgan en las redes sociales. Sí, claro, bueno, es que las redes sociales están teniendo muchísima impunidad y más para la gente, para los adolescentes, porque quieras que no, un poco los sistemas que ellos usan no son los que utilizamos los padres y no acabamos de estar muy bien al día con esos temas, ¿no? ¿Hace falta llegar a esos extremos en los que parece que la vida de los pequeños corra peligro, ya sea por un intento de suicidio fallido o por una paliza que acaban en un hospital, para que nos haga reflexionar sobre este fenómeno, sobre la importancia que tiene y hasta dónde podemos llegar? Sí, mucho más que eso. Hace falta esto y mucho más. Fíjate, hace muy poquito tiempo, no recuerdo cuántos meses, leía en prensa el artículo de una policía que lleva más de 12 años dando charlas sobre acoso escolar en los colegios. Y decía que, según su experiencia, lo que mejor funcionaba era llegar y explicar en el aula las repercusiones legales que tenía para la gente que sabía que había un acoso y que no lo comentaba, incluidos profesores y centro educativo. ¿Y qué hay? Decía, claro, decía, si el profesor... O sea, eso no es un tema solo de alumnos. Todo el mundo tiene que ser valiente y decir lo que está pasando. Sí, y porque de hecho, hay personas que participan de forma activa, pero también hay otros que con el mirar para otro lado, y yo no me meto en líos, también es una forma de participación, ¿no? Claro. Aunque sea de forma indirecta. Esta mujer lo que comentaba era que cuando llegaba su charla iban dos líneas, o destacaban dos líneas en el artículo. Una era que intentaba hacer ver al alumnado que los valientes eran los que comentaban, los que decían lo que estaba pasando, y no el acosador, que se ve que la figura del acosador como el fuerte y ese será el valiente. No, el valiente es el que da el paso adelante y lo dice. Y por otro lado decía, oye, es muy importante, yo veo que las caras de la gente cambian mucho cuando les decimos. Y además que sepan los profesores que tienen responsabilidad penal, si lo saben y no hacen nada, no hacen lo que tienen que hacer. Y que el centro educativo tiene responsabilidad civil. Entonces, si pasa algo dentro del centro, el centro es responsable. Y eso, mira, contrasta con lo que te estaba contando antes, porque venía leyendo lo de esta chica de Fuerteventura y venía lo típico, que esto lo hemos escuchado muchas veces en maltrato, en violencia de género, venían contando pues que en el centro educativo la chica lo había comunicado varias veces, pero que no había ninguna denuncia legal puesta, o sea, no se había acudido a los juzgados. Menores no sabía nada de lo que estaba pasando. Tendemos a dejar el problema en el contexto educativo. El entorno educativo tiene sus planes, que si quieres luego hablamos de ellos, tienen sus planes, pero muchas veces es que estamos hablando de una cosa, estamos hablando de violencia, y la violencia tiene consecuencias penales, no solo académicas, no solo educativas. Esto no solo es de educación, también es de actuación después. ¿Desde qué momento podemos hablar de bullying, de acoso escolar? Porque también son frecuentes las frases de son cosas de niños y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es el bullying? ¿Dónde está la línea roja? La línea roja está, como en todo tipo de maltrato, en cuando es repetido y continuado. Una pelea entre dos compañeros de clase donde uno le pega al otro y el otro le responde no es un acoso escolar. Pero cuando hay agresiones verbales o agresión física, o se está buscando el aislamiento de la persona, o se está simplemente, bueno, simplemente o no, se está machacando a esa persona, se la está anulando, se la está aislando, entonces ahí hay un acoso. El acoso es continuado y, de hecho, aunque sea muy difícil quizás ponerle palabras, es muy fácil reconocerlo. Tú solo tienes que ir a una clase y decir, bueno, en clase, ¿quién no se relaciona con nadie? ¿Quién se margina? ¿De quién se ríen? ¿A quién se aísla? Y te van a decir, pues mira... Al diferente. Se ataca al diferente. Eso ya, por supuesto, se ataca al diferente. Por ahí están las estadísticas, ¿no? Si quieres luego las miramos, pero se va a atacar a las mujeres por encima de los hombres. O sea, a las niñas se las acosa mucho más que a los niños. Las gafas. Los temas de aspecto diferentes, los gustos diferentes, religiones. Se va a atacar homosexualidad. Creo que homosexualidad está en la parte más alta del ranking. Ahora tenemos un vídeo de Chain.org, luego cuando termines lo vemos. Discapacidad. O sea, se ataca al diferente o al que se ve más débil. ¿Y el perfil del que ataca, del agresor? Pues ¿hay esto... algún perfil que más o menos...? Esto es como los temas de violencia de género. Pues mira, por un lado, el agresor se entiende que es aquel niño o aquella niña que tiene la violencia normalizada y la tiene normalizada como un recurso para conseguir lo que quiere. Entonces eso pone muchas veces en el punto de mira a los padres,
pero no solo los padres, también los barrios donde viven, barrios más conflictivos, donde hay más uso de violencia, va a hacer menores más agresores. Pone también en el punto de mira métodos académicos, educativos, de estos tradicionales, de los profesores que regañan, castigan, incluso pegan. Bueno, eso cada vez queda menos, ¿no? Pero que siempre enfocamos en la casa, porque pensamos que el problema está en casa, ese problema no está en casa. Chicos que viven en violencia van a ser los que repitan violencia. De hecho, hay una paradoja ahí, que es la de el chico que es una víctima o la chica que es una víctima, la sacas del centro educativo, la llevas a otro y se convierte en agresor. Pues ¿por qué? Porque se está criando en violencia. Y si aprendes la violencia, la interiorizas, la normalizas, la utilizarás después. Ese es el perfil que hay. Y luego, claro, hay otro perfil ahí que es un poco más psicológico, más genético, que es, hay gente que es más psicópata que otra. Y los porcentajes de gente que no le importa ver sufrir a los demás es relativamente grande. ¿Cuál es el porcentaje? Te asustaría. Sí, sí, quiero asustarme. Se está hablando de gente con rasgos psicopáticos sin acabar en la cárcel, o sea, gente que es fría pero que no acabaría en la cárcel, está en torno a 2 de cada 10 hombres y a 1 de cada 10 mujeres. ¿Dos de cada 10 hombres? Tenemos, por generalizar, o tienen ese punto donde no les importa hacer daño a los demás y que sufran y no les afecta. Porcentaje alto. Vamos a ver el vídeo del que les hablaba ahora. Es una a través de la plataforma Chain.org en el que se pide que se pongan en marcha medidas para luchar contra el acoso escolar. De la página 35, el 6 y el 8. Vale. Ahora puedo. ¿Qué puedes decir? Hola. La princesita. Niña rata. ¿Te gusta mi dibujo? Hola, saludos. Niña rata. Ya has hecho el deberes. Ya has hecho el deberes. Mira tu móvil. Ya has hecho el deberes. Pues dámelo. Que me lo des. Que ahora ¿qué te lo dedico? Para ti, bonita. Por favor, un poco de silencio. De verdad. ¡Mírame la cara! ¡La chofea! ¡Marta, dame la pista! ¡Póngate la escuela! ¡Mata! A la cosa escolar que además ahora se añaden los móviles y las redes sociales, David. Claro, porque tú fíjate, antes en nuestra época, porque esto no es nuevo, o sea, el acoso escolar es algo que existe pues, prácticamente de toda la vida, ¿no? Y tienes un montón de películas de estas inglesas que documentan los problemas en los colegios. Esto está estudiado desde principios de los años 80, pero claro, era en los colegios, a la salida del colegio, la entrada del colegio, ahora permanece 24 horas, sábados y domingos. Vía móvil. Vía móvil. Y los mensajes de móvil circulan a velocidad, no te lo puedes ni imaginar. Y es verdad que los móviles no están permitidos en los colegios, pero los chicos los llevan. Y es verdad que muchas veces los profesores lo saben y mientras los tengan guardados no les importa. Lo que pasa es que sacar el móvil y hacer una grabación es frecuente. Yo veo con cierta frecuencia vídeos de clases. Y no solo de clases cuando el profesor no está en clase, sino también cuando el profesor está en clase. Y hay alguien que está grabando y se está haciendo una broma. Entonces, eso viraliza, ¿no? Eso se extiende. Cuando hay un grupo de niños que está acosando a otro, esa grabación, o sea, pueden hacer grabaciones, pueden hacer chistes, pueden haber comentarios que circulan por grupos de WhatsApp. Se le puede estar haciendo un vacío a un chico sin que éste lo sepa. O sea, a lo mejor está siendo acosado en clase y no se le ha hecho ningún comentario directamente. Pero por detrás, por ser el nuevo, por ser el último, por ser el raro, por estas cosas que hemos dicho, se le puede estar acosando, se le puede estar aislando. Puede haber un grupo de clase donde no esté, donde se hagan comentarios sobre él. Y eso está pasando en los coles. Y los coles lo están pillando, porque siempre, o casi siempre, hay alguien que lo cuenta. Se ven cosas raras, se ven comentarios raros. Bueno, eso lo hacen así, si algún padre te autoriza a revisar el móvil, pues el padre revisa el móvil del hijo y ahí
aparecen comentarios y aparecen un montón de cosas. Se extiende por las redes, se extienden vídeos, se extienden comentarios. La persona acosada está siendo acosada 24 horas del día. Mira, te decía antes de empezar lo de una anécdota que me pasó el otro día. En consulta. Para que veas el tema de los móviles. Me llega una chica y me dice que tenía un... Bueno, me cuenta un poco su historia en clase, ¿no? Los compañeros buenos, los malos, con los que se lleva bien, con los que no se lleva bien, tal y cual. Y me dice, fulanita es muy problemática. La verdad es que es muy agresiva y monta muchos follones y tiene que ser lo que ella quiera. Bueno, pues la vamos a invitar a un cumpleaños, la invitan a un cumpleaños y la que le invita al cumpleaños dice que nos llevemos todas el móvil para hacerle el vacío cuando estemos allí. Porque sacamos el móvil y la aislamos. O sea, el uso de las redes no solo lo que se viraliza por las redes, sino también lo que te permite es aislarte. El planteamiento era, nos ponemos todas, nos escribimos entre nosotras y allá la dejamos fuera. Y que no se entere de lo que está pasando. Fíjate que eso es directo, pero es a través también de las tecnologías. O sea, eso es un mundo infinito y es un mundo infinito que nosotros no controlamos. Porque ¿qué padres revisan los móviles? ¿Y cómo revisan los móviles? Si te ponen un patrón o te borran un mensaje y ya no sabes lo que ocurre. O utilizan sistemas donde los mensajes se borran. ¿Y cómo podemos sospechar que nuestros hijos o nuestras hijas están siendo víctimas de acoso escolar? Porque en muchos casos no lo cuentan. Por supuesto, les cuesta la vida contarlo. ¿Y por qué? Pues porque es parte del efecto del acoso, el sentirte tú culpable y responsable de lo que te está pasando. Todas las personas que son acosadas, todas las personas que sufren maltrato, en algún momento dado piensan que han hecho algo para merecérselo. Son los diferentes, ¿no? Son los raros. Entonces piensan que contarlo además no soluciona nada. Es verdad que están en un entorno que se sienten desprotegidos. ¿Qué hacen las familias? Las familias es súper importante que noten los cambios. Mira, hay cambios de humor, hay cambios del estado de ánimo, cambios de sueño. Está más peleón, está menos peleón, o cambios en las notas. Si vemos fluctuaciones en las notas raras, y los padres pensamos que las fluctuaciones son que bajen. O sea, iba una buena progresión y este trimestre, ¡pum!, se ha hundido. A veces que suban, porque que saquen más tiempo para estudiar a veces es para no pensar en cosas. Entonces, si tú ves que hay un cambio en notas, también sospecha que algo está ocurriendo. No solo por el estado de ánimo. Y pregúntalo, sí. Porque muchas veces si lo preguntas te lo van a contar. Lo que pasa es que les cuesta trabajo abrirse de entrada. Si les garantizas que eso no va a tener repercusiones para ellos, muchos niños acosados te van a contar lo que está pasando. Luego ya haremos lo que haya que hacer. Pero dales esa seguridad de que pueden hablar del tema. ¿Y cómo sospechar también que tu hijo o tu hija puede estar acosando a un compañero? Supongo que eso es más difícil. Yo, los casos que conozco se suelen detectar porque son padres que están pendientes de lo que hacen sus hijos. Los observan cómo se relacionan con otros niños y son padres que controlan los teléfonos. Porque esto de internet a través del ordenador, yo creo que ya se ha quedado en nuestra época, en nuestra generación. Los chicos apenas utilizan el ordenador, utilizan mucho más el móvil o la tablet. Y eso es supervisable, todo eso es supervisable. Lo que pasa es que hay que educarles a que ellos no tienen derecho a la privacidad hasta ciertas edades. Y hay que coger el teléfono delante de ellos y mirarlo. Y además eso por sorpresa. No un día en concreto para que le haya dado tiempo a borrar todo. Hay que hacerlo, hay que tenerlo acostumbrado. Y ahí pillas lo que hay. Y luego hay que tener una buena relación con el círculo de amigos, porque esos son los que a veces también te cuentan cosas. Muchas veces los niños a ciertas edades te manipulan la información, ¿no? Hay que estar ahí al loro y sonsacar a los demás para contrastar. El perfil del agresor, bueno, ya hemos hablado de él, normalmente suele tener cómplices. Sí, claro. Y lo que veníamos hablando, que no solamente hay que participar de forma activa, también se puede participar sin hacerlo directamente con el silencio. ¿Qué penas puede haber? Hablabas antes de las penas. Claro, bueno, ahí te estás metiendo ya según las edades legales que tenga el menor. Está claro que a nivel educativo es muy importante la detección y sí que hay formas educativas de prevenir el acoso, pero no se está viendo unos grandes efectos en la mediación, se está viendo unos grandes efectos en la separación del agresor y el agredido. Eso palía el problema, pero no soluciona los problemas de acoso. Claro, en el momento que hay un acoso, lo primero que hay que hacer es dar parte a Fiscalía y que Fiscalía actúe. Si va a ser menor de 13 años, de 14 años, no va a ocurrir nada,
pero va a quedar ahí eso, se va a notificar a sus padres y se va a empezar a actuar, se va a meter en un proceso que no solo es educativo para supervisar este tipo de problemas. Si es mayor de 14 años, ahí ya te expones a la ley del menor, y la ley del menor es bastante dura. Te puedes ver haciendo desde libertad vigilada, actividades comunitarias, bueno, ya es un sentar un precedente. Es verdad que luego el expediente se borra, ¿no? Pero está sentando un precedente con un chico que está siendo agresor, que igual está siendo agresor dentro del centro, pero también puede serlo fuera. Vas marcando y vas, sobre todo, vigilando qué es lo que ocurre con ese chico, por qué es agresor. Es muy importante. Y para los adultos que sean conocedores de una situación de acoso escolar y que se queden callados. Para los maestros. Bueno, ahí me pillas. No sé exactamente cuál es la cuantía que les puede caer. Está claro que se arriesgan a una inhabilitación en caso de que lo sepan y no hayan actuado en consecuencia. Generalmente es verdad que los colegios, si lo saben, actúan. Lo que pasa es que a veces la actuación queda a nivel interno y no se saca, no se exterioriza porque, bueno, pues porque es un problema a veces también, esto de la mala imagen del centro, etcétera, etcétera. Pero sí, sí. Bueno, tras una serie de cifras, háblanos de las que más te sorprendan, David. Pues mira, vamos a decir una muy buena. Creo que es la primera vez que miro unas cifras donde Ceuta no está a la cabeza. Uh-huh. Si te das cuenta, empezamos por Murcia, Canarias, Melilla. Ceuta está por la mitad. Según Save the Children, en datos sacados de las comunidades autónomas, en cuanto a acoso. Eso está muy bien, ¿no? Está muy bien, o sea, sí. Parece que aquí las cosas, algo se está haciendo bien, teniendo en cuenta que hablamos de una ciudad que, sobre todo en los últimos tiempos, hablamos mucho de la violencia que hay en la ciudad. Pues oye, si las cifras de acoso no son tan altas como por ahí fuera, no estamos mal. No me sorprende nada el tema de las niñas. Hay mucho más acoso en niñas que en niños. Eso no me sorprende nada, creo que eso era lo esperable. Pero sí me sorprende las cifras de ciberacoso, que van por debajo, estadísticamente van por debajo de lo que es el acoso directo en el aula. ¿Tú te lo crees? Yo no me lo creo. Yo creo que eso es se basa... Es muy difícil de detectar el ciberacoso, ¿no? Ahí se basa lo que se pilla. ¿Y qué les pasa por la cabeza a estos menores, pero también a adultos, que hacen actividades delictivas, las graban y con el móvil y las cuelgan en las redes sociales? ¿Cómo si crees que no te van a pillar? Sí, pero vamos a ver. ¿Habrá algo más fácil que pillar a alguien que suba un vídeo a una red social? Bueno, sí, yo te puedo decir que yo creo que ahí la policía, la unidad de estas de ciberdelitos, se ha puesto las pilas porque es verdad que te localizan rápido. Pero te da sensación de que no te está viendo nadie, de que eso tú controlas a quien llega, y eso es mentira. Pero no solo ha pasado en ciberacoso, ha pasado en gente que se ha grabado haciendo carreras ilegales. Exacto, ha pasado, exacto. O sea, y es que además lo cuelgan en canales de YouTube. Claro, esto pega una subida brutal en cuanto a detección. Con lo cual es cierto, lo que pasa es que es verdad que hay protocolos, por ejemplo, todos estos programas de vídeos efímeros. Se graban, el vídeo dura unas horas y luego se borra. ¿Cómo controlas eso? Ahí hay un gran mundo que eso no es controlable. Y que no sé hasta qué punto será bueno que sea controlable, ¿no? Por ejemplo, el vídeo que compartieron las niñas, las menores, en las Islas Canarias la semana pasada, al poco tiempo lo borraron, pero ya se había hecho viral. Claro, cuando se extienden, sí. De hecho, ha salido en los informativos traían los ojos tapados y demás, pero otro vídeo que acabó llegando a mis manos también, aparece, vamos, íntegro y las imágenes son espantosas. Piensa plataformas como Snapchat o Instagram que te permiten hacer un vídeo, que el vídeo a las horas o cada cierta visualización se borra. Ese tipo de acoso no permanece. Eso o lo ves en el momento o no lo ves, generalmente lo ven ellos y el vídeo desaparece solo. No es que lo borre alguien, es que desaparece solo. Entonces ahí hay un caldo de cultivo ahí para un acoso, pues esas cifras me parecen muy bajas. Uh-huh. Realmente estoy seguro que tiene que haber mucho más, lo que pasa es que no llegamos a detectarlo. Solo se llega realmente a través del trabajo en clase, en el aula, donde ellos cuentan las cosas. Eso está muy bien porque hay muchas formas de trabajar nuevas en aula para conseguir que te vayan contando, te vayan situando sobre lo que está ocurriendo, los conflictos que hay, ¿no? Igual que en todo grupo hay conflictos internos, el tener garantías de que pueden hablar y que no va a tener repercusiones es la manera, y eso se hace o a través de formas de trabajo más interactivo o a través de las propias asambleas, pero llevadas y dirigidas en esa dirección, o sea, no es una asamblea escolar habitual,
o bien a través de cuestionarios que se les hacen anónimos a los chicos para que te vayan contando, porque ahí es donde sacas realmente este tipo de cosas. Esas cifras, si no, no las encuentras. Y otra de las cifras que tú dices sorprendente es la de cuánto ocurre, si quieres la miramos, está sí, por ahí. ¿Cuánto ocurre el qué? Es cuánto ocurre el acoso sin motivo aparente, o sea, sin que se sepa por qué. Lo tenemos por ahí una tablilla que dice motivos por los que se han agredido y el mayor, el 20% de los casos, dice por no lo sé, no sé por qué lo hago, no sé por qué lo hemos hecho. Pues porque está ahí, porque se deja, porque se ha podido. O sea, se acosa porque se puede. Si un agresor pone a una persona en situación de víctima, los que se suman, se suman. Y se suman porque comparten a lo mejor valores o creencias, simplemente porque les parece divertido. Pero muchas de las situaciones de acoso se dan sin motivo. Hemos buscado unos patrones, y hay unos patrones de por qué una persona puede ser más acosada que otra, pero en el fondo el acoso ocurre sin motivo. Y ellos no saben por qué lo hacen, se considera que el entorno es así. Quizás entornos educativos competitivos sería un tema de estudio interesante, fomenten este tipo de cosas, no lo sé. Ya para terminar, David, consejos para los hogares. Consejos para los hogares. Es muy importante estar al loro de este tipo de cosas, es muy importante trabajar una educación que no sea agresiva para no fomentar la agresión en nuestros hijos y a su vez darles recursos para frenar a los agresores, porque eso es otra de las cosas que no se dice mucho, o yo no escucho mucho. Un chico, o sea, como cualquiera puede ser víctima, un chico, una chica que pueda ser víctima, va a evitar una situación de acoso si la frena a tiempo, y eso supone un decir no a tiempo. Cada vez yo veo más padres que están preocupados porque sus hijos no son capaces de decir no y dejan que pase lo que sea, pues el aprender a decir no. Es súper importante. El no tener miedo a esa confrontación en un día determinado puede prevenir todos los acosos posteriores. Y eso se tiene que trabajar en casa. El no sin miedo. Pues en casa hay que estar al loro, hay que revisar carteras, hay que revisar móviles, hay que revisar la relación con los demás, hay que hablar con otros padres, hay que hablar con otros niños y aparte hay que dar recursos para que no sean agresivos. Unos ni otros, para que sepan solucionar sus problemas y sepan decir que no sin utilizar la violencia. ¿Hasta qué edad recomiendas revisión de móvil? Uf. Esa pregunta es buenísima. Mínimo 15 años, 16. Mínimo. Vamos a ver, a partir de los 16 puedes desentenderte un poco. A partir de los 14 revisar el móvil te va a costar la vida. Eso va a ser una gran discusión. Pero una línea... ¿Y cómo se puede superar esa discusión? ¿Cómo se puede superarse esa discusión? ¿Negociando? Se tiene que normalizar. No, no, lo que pasa es que nosotros somos de generaciones donde se les ha dado el móvil sin ningún uso ni control y se les ha dado con unos derechos como teníamos nosotros. Yo no sé tú, yo el primer móvil lo tuve con 22, 23 años. Entonces, les hemos dado los móviles pensando que son como adultos, que pueden poner su patrón, su PIN, etcétera, etcétera, y eso es falso. Se están dando móviles a niños de 9 años. No, y aparte el primer móvil también tenía bueno, el juego de la serpiente y poco más. Y poco más. Entonces, no hemos sido listos, no hemos sido hábiles, hemos pensado en dar a los niños móviles para que salgan a la calle y estén controlados, pero nunca hemos pensado que eso no se puede dar así a la ligera. Tenemos que aprender que desde el primer momento que das el móvil tienes que pactar que el móvil se va a revisar cuando tú quieras, que no pueden cambiar los patrones de bloqueo, que no pueden cambiar los pines, que si eso ocurre perderán el móvil, y si los habitúas, desde la primera vez que se les da 8, 9, 10 años que se les está dando, no es la edad más recomendable, pero se están dando, tienes que acostumbrarlos a que se van a revisar mientras tú quieras, igual que cuando llegan a casa preguntas dónde han estado, ¿no? Se sigue haciendo, ¿no? Vamos, en mi casa se hace, yo creo que se sigue haciendo. Pues esas rutinas de seguimiento tienen que estar también para el teléfono, y no que les hemos dejado que hagan un poco lo que quieran. Dicho queda, recomendaciones de nuestro psicólogo David Álvarez Montano para que controlemos los móviles de los menores, sobre todo hasta los 16 años. Por cierto, David, yo no sé si tú, como psicólogo, compartes esa fórmula que descubrió un compañero de profesión de la Universidad de Cardiff sobre el Blue Monday. ¿Te crees esa fórmula del día más triste del año? Yo creo que días más tristes del año y muchos, ¿eh?
Pero sí que es cierto que eso de del lunes de vuelta es complicado, se nota. Se nota. Hombre, yo como fórmula matemática no me lo creo, porque esas matemáticas a veces son un poco ad hoc, ¿no? Son hechas para explicar eso que vemos allí con los ojos, pero quizás no es tan matemático. Pero sí que es cierto que ese lunes de retorno se nota en el ambiente. Se nota en el ambiente. Vamos a ver en el ambiente de la calle si se nota también, con María José Guerrero. No tenemos de momento todavía preparada la encuesta de María José Guerrero, trataremos de recuperarla en los próximos minutos. Mientras tanto vamos a despedir a David Álvarez Montano, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Hasta la próxima y nos vamos con unos consejos publicitarios. De parar a una persona que lucha por su sueño. Ay, pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas. No consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es. No. Jambo loco no lo es. Valiente ante la injusticia, tu mayor discriminación que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativo ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativo ni etiquetas, pero con sus derrotas también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. A los miedos, sí. Coraje, ey. Valentía, sería lo previsible. Enfréntate a los prejuicios, primo, y a todas las palabras que limitan. No señalemos las debilidades del otro, el que no morela. Quédate si ves con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola. En la tierra, allí ya no sé, aquí, chungali de la cangri. Échale el cable a superarse, pero no me allanes el camino hacia la meta o perderá todo el sentido. Porque no hay mayor logro que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo. No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan. A la misma altura, sin calificativo ni etiquetas. Porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativo ni etiquetas. Pero con sus derrotas, también sus victorias. Con la capacidad de no rendirse jamás. Continuamos con el paseo de hoy, vamos a hablar ahora de patrimonio inmaterial. Mañana, a eso de las 7 de la tarde, se va a presentar en el Palacio Autonómico, Salón de Actos del Palacio Autonómico, hay una exposición y también un libro que se llama Patrimonio Inmaterial de la Población Musulmana de Ceuta, Fiestas, Costumbres y Tradiciones. Las autoras del libro van a estar aquí el próximo miércoles. No quieren adelantar nada antes de la presentación del libro, así que contaremos con ella el miércoles, pero hoy vamos a abriendo boca con el prólogo, con el prologuista. Brian Campbell, muy buenas. Pues muy buenas y muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda vez en 3 meses, supongo. Empiezo a sentirme importante ahora, ¿no? Recién llegado de Malta, ¿no? Sí, y de Alemania, la verdad, es donde estaba trabajando y aquí estamos en el sol otra vez, ¿no? Ya saben que Brian Campbell es un antropólogo, está haciendo un estudio sobre la convivencia cultural en Ceuta, un estudio que ya hizo, ahora está haciendo otro estudio para hacer un libro de investigación. Hice primero una investigación doctoral y ahora está ya en fase libro. ¿Cómo va el libro? Pues lento, pero el trabajo antropológico siempre debería ser lento, ¿sabes? Tienes que recoger muchos datos, tienes que vivir en una sociedad y tienes que reflexionar y analizar mucho. Entonces, pero mira, estamos recogiendo datos, yo creo que en unos meses estaré en una buena posición para empezar a redactar y escribir y sacar algo
útil, no solo para la antropología, sino también para esta ciudad, espero. Estuvo unos 4 meses en verano, ¿no? Aproximadamente hasta noviembre, hasta el mes de noviembre. Sí, hasta noviembre. Y ahora vuelve a pasar otros 4 meses más, 4 meses, 5, y en mayo tiene previsto empezar a escribir. Eso es. Uh-huh. Y luego, pues, va a ser... eso, el plan sería de 12 meses de escribir y analizar los datos, que sí, como he dicho, vamos muy lento, y supongo que en 2018 tendré un borrador del libro, y luego pues empieza el proceso de editing, reviewing, eso es lo que decimos en inglés, ¿sabes? Entonces lo entrego a otros antropólogos para leerlo, revisarlo, y ya. Y supongo que en 2 años tendré algo listo y en inglés al principio, pero luego lo que quiero hacer es empezar a traducirlo al español y pues presentarlo aquí también en un format, ¿no? en un estilo accesible para todo el mundo. Hablando de idiomas, Brian llegó a Ceuta sin saber ni papa de español. y sí. Miren cómo habla ya, habla hasta el quillo. Eso es lo que pasa cuando aprendes un idioma en la calle, ¿no? Pero tengo también que decir que he tenido muy buenos profesores aquí que me han enseñado mucho, mucho de español. Bueno, y ahora en estos meses que estuviste en Alemania, Inglaterra, en tu tierra, en Malta, que estuviste un poco, pues, digiriendo toda la información que habías conseguido 4 meses antes, ¿qué conclusiones, qué nos puedes decir acerca de tu estudio sobre la convivencia cultural en Ceuta? Pues sobre la convivencia intercultural, pues ante todo creo que el punto mayor que hemos sacado ya es algo de empezar a conversar con teorías que usan historiadores, especialmente historiadores de Inglaterra, sobre el análisis de la convivencia. Y algo que es muy interesante que los historiadores con quien trabajo suelen traducir la convivencia en inglés y la traducen como coexistence, ¿no? Que traducido al español suele ser coexistencia. Sin embargo, algo que sueles escuchar mucho en Ceuta es que quizás no tenemos convivencia sino coexistencia, y de vez en cuando también escuchas otros conceptos, ¿no? Que intentan explicar cómo se encuentra Ceuta ahora, el estado de Ceuta ahora. Algo muy interesante, lo que los historiadores, para ellos es prácticamente igual, coexistence y convivencia, en Ceuta son dos conceptos distintos, y eso para mí es muy interesante. ¿Y cuándo se aplica uno y cuándo se aplica otro aquí en Ceuta? Pues en Ceuta supongo que con coexistencia quiere que, bueno, empecemos con coexistencia, ¿no? Se entiende en una situación que hay poblaciones distintas que viven quizás en paz, pero no tienen este contacto diario íntimo, ¿no? Comunidades, te refieres a las diferentes comunidades culturales, exactamente, ¿no? Es más o menos como un mosaico, ¿no? Es una situación pluricultural más que intercultural, ¿no? Uh-huh. Si existe todo el mundo, hasta ahora, ¿sabes? La situación está bastante estable, pero no hay este... No se comparte. No hay esta mezcla, ¿no? Sino la convivencia, significa mucho más, ¿no? Significa... Un estado en que todo el mundo está compartiendo, todo el mundo está intercambiando, todo el mundo está aprendiendo uno del otro, ¿no? Y para crear una identidad local que va mucho más allá de las creencias. Siguen importante, pero va mucho más allá. Hasta ahora yo creo que no hay ni una comunidad en el mundo que ha conseguido esta etapa, es muy difícil. Quizás algo histórico que podría ser relevante es el caso de Malta, por ejemplo, ¿sabes? Pero donde, por ejemplo, somos todos malteses, pero a la misma vez tenemos una mezcla de idiomas, tenemos una mezcla de costumbres, exactamente, pero eso es un proceso muy largo de siglos, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que el proyecto de convivencia debe ser algo a largo plazo, y creo que esta ciudad, eso es lo que está intentando. O sea, ¿que consideras que la convivencia cultural de Ceuta es un proyecto a largo plazo? O sea, que ahora mismo no existe, ahora hay coexistencia. Eso creo, ¿sabes? Eso creo. ¿Y cómo podríamos llegar a convivir, a que haya esa convivencia? Pues, de la que estamos hablando ya, por cierto. Ya, desde luego. Pues, ante todos, yo creo que las dos bases de la convivencia siempre son
tres, por ejemplo. Uno es el tiempo arregla cosas, ¿sabes? La segunda es conocer el otro y entender mucho el otro. Y eso es exactamente donde este libro que han ahora escrito la Letrici se encuentra. Y la tercera es tener un sistema de resolver conflictos entre las varias comunidades, ¿sabes? Una manera de resolver conflictos que se entiende por todo el mundo, que es algo justo y así debería ser, ¿sabes? Es un reto eso de construir la confianza entre la cultura. Pero creo que la base de todo esto es, son dos cosas. Uno es crear una sociedad donde todo el mundo tiene oportunidades para conseguir una vida buena. Eso es un proyecto social, es un proyecto político, es un proyecto económico y creo que es el problema más, más grande de esta ciudad. Uh-huh. Y el segundo, desde luego, es tener una manera, un espacio donde se puede compartir lo que significa, lo que es el otro, ¿no? Esta conversación, este entendimiento, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que Ceuta ya ha conseguido bastante. Por cierto, me decía por teléfono que ahora mismo uno de los inicios de estos siguientes 4 meses, de estos próximos 4 meses de estudio e investigación, uno de los primeros asuntos que tienen previsto mirar, investigar y estudiar es el fenómeno de Ceuta Insegura, de esa plataforma que ha conseguido tantos seguidores en el Facebook, unos 13.000 creo seguidores, en cuestión de días. ¿Qué te llama la atención de ese...? Es exactamente esta cosa, ¿no? Es que he seguido Ceuta Insegura desde el principio. Y para mí lo que es muy interesante son dos cosas. El primero es que como los ceutíes han conseguido, muchos ceutíes por lo menos, han conseguido movilizarse a través de las redes sociales, o sea, no estamos hablando aquí de plataformas políticas o algo institucional o algo legal, no, son gente que se han encontrado a través del internet compartiendo historias y opiniones sobre Facebook, y que han conseguido llamar una manifestación que ha tenido bastante éxito en sí, el sentido que pese a la han lluvia. Aparecido mucha gente, ¿no? Y lo que ahora... Entonces, eso es la primera cosa. Veo que aunque no estuviste en Ceuta, sí seguiste la actualidad de aquí. ¿Sigues con la actualidad? Pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. La segunda es, me gustaría mucho saber lo que va a pasar con Ceuta Segura en el futuro cercano. Uh-huh. O sea, ¿va a desaparecer? ¿Sabes qué? La semana pasada han tenido una reunión los responsables, han tenido una reunión con el presidente de la ciudad, han llegado a una serie de compromisos. Exactamente, y esto ha sido siempre una de las metas del grupo, creo, de manifestarse y aparecer en el público y crear conversación con las autoridades, pero ahora me interesaría mucho saber, y no tengo nada previsto, es ciencia, ¿sabes? Ver lo que va a pasar con este grupo, cómo va a mantener su vida, si se va a cambiar o transformarse en otra cosa, o si se va a desaparecer. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Mientras tanto, mañana a las 7 de la tarde se inaugura una exposición y se presenta un libro que también está basado en la misma exposición sobre el patrimonio inmaterial de la población musulmana de Ceuta, fiestas, costumbres y tradiciones. Un libro cuyo prologuista está aquí sentado enfrente de mí. Pues, ¿qué nos puedes avanzar tú de este libro que ha sido editado por el Centro Cultural Ali Drisi? Pues, sabes, ante todo tengo que dar mis gracias a los autores, las autoras de este libro por poner su confianza en mí. Prácticamente escribir el prólogo, porque creo que el prólogo es una parte fundamental de cualquier obra, de cualquier trabajo, de cualquier labor, ¿sabes? Porque lo que hace un prólogo es orientar a los lectores, a la audiencia, para interpretar este libro, ¿sabes? Tiene que ponerlo en su contexto cultural y social. Pero además, lo que tiene que hacer es entender lo que las autoras querían sacar de este libro. María Mohamed y María Ángeles. María Mohamed y María Ángeles. Se me olvidó el apellido. A mí también. a mí también. Es que siempre hablamos de un primer nombre, ¿sabes? Y yo supongo que lo que, ante todo, querían mostrar es que hay un folclore de los musulmanes de Ceuta. Y con folclore son dos palabras muy distintas, pero muy, muy importantes, ¿sabes? Que sí que hay un pueblo musulmán de Ceuta y que sí que tiene su cultura, tradiciones y maneras de hacer las cosas. También leyendas y todo eso. Y es muy interrelacionado con
la memoria de cada familia con la historia oral, ¿sabes? Entonces eso es fundamental. Y lo que quería hacer es orientar a la gente para valorar el libro de esta manera. Lo que han hecho es algo, un trabajo excelente, un trabajo muy riguroso y ante todo un trabajo que intenta a convertir esta historia oral que a la misma vez es muy, muy oculta, ¿sabes? Tiene que conocer a esta gente y hablar con ellos durante largo plazo para que te dejen estas memorias. Mm. Pero lo que han hecho las autoras aquí es trasladar estas memorias, que son muy difíciles de conseguir, en un libro que todo el mundo puede leer y entonces conocer al otro. ¿Tú conocías esas cosas? Tú que estás tan pateando en la calle con la libretita, que ya veo que vuelves con la libretita. Sí, siempre está ahí. Brian Campbell siempre va a todos los sitios hasta tapear con su libretita y va apuntando allí todas las cosas. Sí, es algo que hacemos, solemos hacer. Sin embargo, me llama la atención que no es tanto de fotos. No suelo sacar muchas nosotros fotos. Nosotros cada cosa que nos llama la atención, track, sacamos el móvil y foto. No sí. Te veo tanto de fotos, es ¿no? que hasta muy poco no tenía un móvil bueno y tampoco quería ir a todos los sitios con una cámara gigante, ¿sabes? Que, no sé, te da la impresión que eres un turista o algo así. Ahora que tengo un móvil nuevo, quizás empiezo a sacar más fotos. Sí, ¿no? Pero tus fotos las haces con frases en esa libretita. Cualquier cosita que le llame la atención, pumba. En la libretita, cosas importantes, cosas de momento, yo las escribo antes que se me olviden. También pongo ideas sobre, no sé, interpretación de lo que es Ceuta, etcétera. Pero sobre la otra pregunta, pues sí, sabía bastante de estas tradiciones, pero claro que Mariam lleva aquí toda la vida, conoce a esta gente mejor que yo, entonces. Sabes, tiene mucha más información sobre estas tradiciones. ¿Y alguna tradición, alguna costumbre que nos puedas contar aquí? Pues, que llame la atención. A mí me llama mucho la atención la cuestión del Maulid, que como explica Mariam en su libro, es algo que en Ceuta siempre ha sido la, no solo una ciudad que recibe esta tradición, pero una ciudad que ha difundido esta tradición en esta zona del Mediterráneo, ¿sabes? Y además es una fiesta muy alegre de la comunidad de Ceuta, musulmana de Ceuta, y una fiesta que siempre consigue juntar a la gente, juntar a las familias. Eso es algo fundamental para cualquier comunidad. Algo también interesante es los rituales que Mariam menciona sobre ritos de pasajes, nosotros los llamamos en antropología. O sea, como por ejemplo, un niño se hace un hombre, ¿no? O como un hombre se casa y se hace un hombre casado, etcétera, etcétera. Estos son momentos de transición que, claro, son fundamentales para cualquier individuo, pero lo que consigue este libro es darnos la versión de esta tradición desde dentro, porque habla con la gente y nos da la versión de cómo la gente en Ceuta ha vivido estas tradiciones. Y casi podemos sentir y interpretar y empatizar mucho con esta gente, porque unas de estas tradiciones, por ejemplo la de la circuncisión, pues es algo que duele y casi da miedo, ¿no? Y es algo que consigue hacer este libro, y de hecho la cultura musulmana de Ceuta se hace mucho más humana, la entendemos, podemos ponernos en su sitio casi. Uh-huh. Eso es lo que ha conseguido hacer este libro. Y es un libro que va acompañado de una exposición que también se inaugurará mañana a las 7 de la tarde, hay varios objetos, ¿tú la conoces la exposición? Todavía no la he visto, pero he hablado mucho con Mariam y entonces tengo una idea bastante clara de lo que va a ocupar. Objetos, trajes, vestidos, fotos. Exactamente. Y ya que estamos en este tema, tengo que decir otra cosa, que algo que me gusta mucho de este libro, por eso quería contribuir mi parte, es que por primera vez, no solo por primera vez, tenemos un libro sobre los musulmanes de Ceuta, escrito por los musulmanes de Ceuta, que es algo que nunca lo hemos tenido, desde mi punto de vista, por lo menos. Entonces, podemos ver una cultura escribir a sí mismo, prácticamente. Lo que suele pasar es, hay académicos como yo que entran,
ven las cosas, escriben, pero el otro siempre es el otro, ¿no? Uh-huh. La segunda cosa que creo que ha hecho este proyecto, algo que creo que es nuevo en Ceuta, es posible que me equivoque, es que ha montado una exposición que prácticamente toca todos los sentidos. Una exposición suele ser algo muy visual, que hay los objetos, tú lo estás viendo. Pero este proyecto, pues las cosas se pueden tocar en varios, no todos, pero muchos sentidos. Y la cultura no es algo solo que está en la memoria de la gente, que está escrita en el libro, pero es algo que tú puedes ver y tocar y escuchar. Y oler también, ¿sabes? Y sí. A ver si saber, pero no sé. y todo eso será mañana a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. Entrada libre hasta completar el aforo. Un proyecto que además tiene previsto continuar en ese recorrido de llevar la cultura tradicional, la cultura oral, las costumbres, las tradiciones de la población musulmana de Ceuta a colegios y a diferentes entidades, no solamente de aquí de Ceuta, sino también a la península. Eso sería la meta de este proyecto, sí. Brian, bienvenido de nuevo. Pues muchas Muchísimas gracias. Tenemos 5 meses por delante para seguir aprendiendo de ti, que nos cuentes cosas. Una persona de fuera que nos cuenta cosas sobre nosotros mismos. Sí, es tremendo. Es tremendo, da un poquito de miedo también. Está recién llegado, llegó anoche, ya imagino que dentro de nada a tomar la tapa de corazones que tanto te gusta. Sí, eso espero. Sí, que ha sido un viaje muy largo. Hay que reponerse, sí señor, muchísimas gracias. Pues, y gracias también a ustedes por acompañarnos un día más aquí en el paseo. Mañana más y mejor. Como siempre, tienen una cita aquí a la 1 de la tarde. Disfruten de la tarde de hoy. Hasta mañana.